Unidades de la Armada de Colombia en desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima interceptaron una embarcación en la cual dos sujetos pretendían transportar 330 kilogramos de clorhidrato de cocaína cuando navegaban por el sector de la Ensenada del Golfo de Trubugá. Los sujetos, en su intento por evadir al personal militar, procedieron a alterar el motor con el fin de inhabilitarlo. Asimismo, retiraron elementos que evitan la entrada del agua para que la embarcación se hundiera sin éxito alguno. El personal militar salvaguardó la vida de los sujetos y procedió a trasladarlos junto a la embarcación hasta la estación de guardacostas de Vallasolano, donde se encontró un doble fondo en el cual se habían ocultado 332 paquetes rectangulares. Las autoridades judiciales realizaron la prueba de identificación preliminar homologada PIPH a los paquetes, arrojando positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso de 330 kilogramos. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones que permitan contrarrestar el flagelo del narcotráfico y sus delitos conexos.